Optimismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Siguen los incendios, hay nuevos en diferentes regiones del país, 12 en total. Pero la nueva crisis de hoy en Colombia es por el tema del agua. Tienen una situación crítica hoy, 11 embalses en Colombia. Hay ya racionamiento de agua también en municipios de 11 departamentos. Los ríos están secando literalmente. El río Magdalena, el gran río de Colombia, ha bajado su caudal 4 metros. El río Cauca ha bajado 6 metros. El caudal del río Nechí está en su nivel histórico más bajo. Y este es el motivo de susto en Colombia. Estos ríos abastecen los acueductos de municipios aledaños y por eso comienzan planes para llevar agua en carrotanques en departamentos como Boyacá, Santander, Bolívar, aquí en Cundinamarca, en Córdoba, en Antioquia, en Casanare, Huila, Atlántico, Cesar y La Guajira. Hay que comenzar, les sugiero, hay que comenzar a ahorrar agua. Evitar, como recomendó el Ministerio de Medio Ambiente, lavar los carros, las fachadas de los edificios o desperdiciar agua en piscinas. Una situación crítica que se va a agravar ahora que comience el mes de febrero, aunque ojo, hoy está lloviendo en Bucaramanga, en Santander todo, que es una buena noticia. Algo había llovido también en el departamento de Antioquia y lo están celebrando, cualquier gota se agradece. Volvió a llover después de muchas semanas, dice el IDEAM, que serán lluvias que llaman ellos aisladas. Bienvenidos, ya vamos a hablar de este tema, de esta temporada seca que todavía tiene 12 incendios activos en Colombia. El más grave esta mañana se encuentra en Sopó, que es un municipio que queda apenas a 30 kilómetros de Bogotá, en donde bomberos de 6 poblaciones intentando ayudar están allí apagando el fuego que comenzó en una montaña, al parecer por cables de alta tensión que se quemaron, se pelaron en realidad, se comienza a derretir el plástico y que amenaza con llegar ahora a las fincas y a casas vecinas. También en Sopó, un cortocircuito desató otro incendio en una casa que se quemó totalmente. A esta hora hay también en Bogotá dos incendios activos. Se reactivó un foco en el Cerro del Cable, en las montañas orientales, y se activó un incendio en Usme. Ocurre en el Parque de Entre Nubes, que queda en la salida hacia Villavicencio. El riesgo ahora es Sumapaz, que es una despensa agrícola, una de las localidades de las 20 de Bogotá, despensa agrícola de la ciudad. Como si faltaran problemas en esta emergencia por cuenta del fenómeno del Niño, de las altas temperaturas, los bomberos de Colombia están convocando para las próximas horas a un sirenazo. Será su manera de protestar por la falta de apoyo del gobierno, por la falta de recursos y por los cambios en la dirección nacional. Van 4 directores de bomberos en este gobierno. El paro está citado para mañana miércoles. Comienza a las 9 de la mañana. Le responde a ellos, a los bomberos, el ministro Velasco, que es el jefe, el ministro del Interior, de quien dependen, diciendo que ese paro está convocado por chismes de oficina, aunque reconoce que sí cambiaron al director de los bomberos, pero niega que sea por razones políticas. Hay un tema allí que no lo dejaron entrar al saliente capitán, no lo dejaron entrar a un puesto de mando unificado. Así que vamos a hablar esta mañana de esas cajas destempladas, de la crisis de agua, de los incendios, de las altas temperaturas. En Chocó hay otra emergencia. Naufragó un pequeño barco en el Golfo de Urabá, cerca a Candí, lleno de migrantes. Van 38 rescatados, 6 muertos, entre ellos 2 niños y 1 desaparecido. Hablando de Chocó, les hablaré en segundo del secuestro del tío de la gobernadora, don Sócrates Curí, que fue secuestrado por el ELN en momentos en que el gobierno está intentando una prórroga con ese grupo, con el ELN. Ese es el gran sospechoso, le están pidiendo al ELN que aclare si es el secuestrador.
Él se llama Sócrates Curí, fue secuestrado en, saliendo de su casa en una zona en donde el Chocó es prácticamente el amo, dueño y señor. Estaba en su finca, se lo llevaron hombres armados en una motocicleta. El gobierno, en el ciclo de diálogo en La Habana, de momento anuncia una prórroga con el ELN de este cese al fuego. El otro gran tema en Colombia hoy es la primera dama, de quien dice la Procuraduría que no es funcionaria pública, no tiene capacidad de ser nombrada por su relación, por el grado de parentesco que tiene con el presidente Gustavo Petro, que a pesar de prohibiciones legales y constitucionales, la nombró el año pasado como embajadora para actos internacionales. Fue la representante de Colombia en el Reino Unido, en el Vaticano, en Italia y en Japón. Se ganó $640 de viáticos diarios. Dice la Procuraduría que ni el nombramiento ni los viáticos que se ha gastado en esos viajes son legales porque hay prohibiciones. El presidente Petro no puede nombrar a sus familiares ni puede contratar a sus familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad o con quien esté ligado en matrimonio, que es el caso de doña Verónica Alcocer. La Casa de Nariño cita informes legales diferentes y dice que el presidente Petro sí puede y pudo y la nombró, la Procuraduría se opone. A propósito del presidente, finalmente canceló el viaje a Chile, donde iba a reunirse con el presidente de Panam Sports para intentar recuperar para Barranquilla lo que ya es un episodio cancelado, los Juegos Panamericanos. Está cancelado el viaje a la Antártida, está cancelado el viaje a Chile y está cancelada la gestión del gobierno para los Panamericanos, unos Juegos Panamericanos que eso sí van a costar una cabeza, seguramente la ministra del Deporte. O el presidente Petro la cambia antes o va a ser la víctima, la primera en la historia de Colombia, de una moción de censura a la que le están caminando no solo partidos de oposición, sino también algunos integrantes del Pacto Histórico, que consideran con toda la razón el colmo de la incompetencia que Colombia no haya girado a tiempo la plata que se debía para pagar los Panamericanos. Ya les voy a contar la gran noticia del día en nuestro continente, que es la valiente, la historia de María Corina Machado, que sigue adelante a pesar de la inhabilidad del régimen. María Corina Machado debería haber sido candidata. El régimen está intentando sacarla de la competencia. Advierte esta mañana a Estados Unidos que o cumplen los acuerdos de Barbados o les quita también el petróleo. Ya está tomando decisiones sobre el oro venezolano y ahora puede ser el oro. Estados Unidos reactivando las sanciones por cuenta del episodio de María Corina Machado. Bienvenidos, un gusto saludarlos, 6:07 a.m. Hoy es el día en los colegios de la no violencia y de la paz y es el día de las enfermedades tropicales que están desatendidas, que siguen existiendo en el mundo. El dengue, que para nosotros es familiar, la cistercosis, la elefantiasis, la lepra, la rabia, enfermedades que están desatendidas, pero siguen siendo un peligro mundial. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Siguen los incendios forestales en el país. El incendio en la vereda del Chuscal en Sopó, Cundinamarca, ya está controlado en un 80%. Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno de Cundinamarca. Podemos decir que ya está controlado en un 80%, queda un 20% más de rezagos, pero que están todas las capacidades haciendo un seguimiento. Nuestras unidades de bomberos, del Ejército, de la Policía Nacional, ya para sofocar ya ese 20% que queda. Fabiola Muñoz, alcaldesa de Sopó. Sucedieron dos incendios, uno que no tiene nada que ver con este, que fue un cortocircuito en unos cables de media tensión, y ahí fue donde se incendió una vivienda. Este es otro tema aparte, pero ya está controlado en la parte baja. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dio declaraciones sobre el incendio de Sopó. Este es un nuevo riesgo que no habíamos visto antes, que tiene que ver con el calentamiento de los cables por las altas temperaturas, y si no se han mantenido adecuadamente la servidumbre, se genera el riesgo. En Bogotá, las autoridades confirmaron que el incendio en Entre Nubes, en Usme, ya está controlado en un 60%, mientras que en el cable se mitigó un nuevo foco de la emergencia que había aparecido en las últimas
próximas horas. Estas fueron las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán. Vamos a trabajar para que se investigue en cada caso el origen y las causas del incendio, pero tenemos que prepararnos para una situación difícil que va a permanecer, que seguramente se va a repetir, y tenemos que trabajar todos en prevención, seguir trabajando en prevención, estar listos como estuvieron los bomberos para activarse y llegar rápidamente a un sitio donde se presente una emergencia. Otro incendio forestal se produce en Honda, Tolima. Se presenta en la vereda Huasimal, finca La Mesa de los Palacios. Allí, como nos han manifestado las personas, pues tenían temor porque se acercara hacia sus viviendas, pero ya se ha pedido auxilio por parte de las autoridades y los organismos de socorro. Y estas emergencias fueron el centro de conversación del Consejo de Ministros anoche, liderado por el presidente Gustavo Petro, en el que alertaron por los problemas que tienen para abastecer el agua potable. En el documento se establece que hay 11 departamentos con alerta por desabastecimiento de agua. Boyacá, Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia y Cundinamarca hacen parte de la lista. Se han reportado también 476 incendios forestales, 6 sequías, 5 heladas y más de 47.000 personas se han visto afectadas. El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, pidió que después de declararse el estado de emergencia decretado por el gobierno Petro días atrás, se utilicen de forma eficiente y transparente los recursos que se tienen destinados para esto. Esperamos que la administración y el gobierno nacional pueda tomar las precauciones, las previsiones, disponer los recursos para que, por ejemplo, todos los municipios que no tienen agua potable puedan tener un plan de contingencia que resuelva, por ejemplo, el abastecimiento del agua. Hoy retomó el cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Olmedo López después de haber sido suspendido un mes por la Contraloría. Mientras el funcionario ofrecía una rueda de prensa, trabajadores de la entidad protestaban por la falta de pago, mientras que otras personas lo recibieron con aplausos. Desde Maguipayán, en Nariño, se reportaron fuertes combates entre el ejército y disidencias de las FARC, que dejó como saldo 2 militares muertos. Para el Ministerio de Defensa, el hecho configura una violación del cese al fuego pactado. Hasta el próximo 5 de febrero quedará vigente el cese al fuego entre el gobierno y el ELN. En principio terminaba ayer, pero las delegaciones decidieron ampliarlo por una semana más. La idea es que durante estos días se discutan las condiciones que permitan prorrogar ese cese por varios meses. El tema álgido ha sido el del secuestro. El gobierno quiere que la prohibición quede explícita en las reglas del cese, y la guerrilla podría acceder a esta pretensión, pero sí se habla del tema de la financiación de los combatientes. A la delegación del ELN en Cuba, en cabeza de alias Pablo Beltrán, se elevó con carácter urgente la solicitud del gobierno para que responda si este grupo armado es o no el responsable del secuestro del exdiputado de Chocó, Sócrates Curí Perea, tío de la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba. Y este hecho fue rechazado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, mientras que el director de la policía, el general William René Salamanca, le ordenó al comandante del Gaula viajar a Chocó para liderar la búsqueda. La Policía Nacional, en coordinación con nuestras fuerzas militares, dispuso de sus capacidades institucionales, humanas, técnicas, de inteligencia e investigación criminal para ubicar a don Sócrates Curí Perea. Corfi Colombiana advierte que el impacto por el fenómeno del Niño ha sido mayor al presupuestado, tanto en su intensidad como en su duración, provocando un aumento en la inflación de los alimentos de 3,9 puntos porcentuales. Los cultivos que se han visto más afectados son los del arroz, la papa, el plátano, la yuca y la caña de azúcar. Unidades de guardacostas de la Armada Nacional continúan en la búsqueda de las 12 personas que desaparecieron tras el naufragio de una embarcación en el Golfo de Urabá, en cercanías al municipio de Acandí, en Chocó. Las víctimas serían venezolanas, según lo confirmó el alcalde de este municipio, Luis Fernando Martínez. Nos hablan entre 5 o 6 fallecidos, todos extranjeros, entre ellos 2 menores de edad. Estas personas sufrieron este naufragio entre la ruta que cubría Turbo a Candí. La Procuraduría General de la Nación solicitó que no se permitan más viajes de la primera dama Verónica Alcocer en calidad de embajadora de misiones especiales en el exterior. El pronunciamiento del organismo fue hecho en medio del proceso que avanza en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por una demanda que alega que el decreto con el que el presidente Petro designó a su esposa bajo la figura de embajadora para misiones especiales va en contra de la ley. Luego de una audiencia virtual, la Fiscalía imputó cargos al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por el presunto delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales por el alumbrado móvil en el año 2020. Según el ente acusador, ni en Cali
Cali ni la alcaldía podían hacer una contratación directa, pues esta actividad no hace parte del objeto social de las empresas municipales. Está en manos de Nicolás Maduro que Venezuela no vuelva a caer en las sanciones draconianas que han asfixiado su economía. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilidad de María Corina Machado es vista por Washington como una violación clara de lo acordado. Por eso, primero decidieron modificar la licencia que se le había otorgado a la empresa estatal minera venezolana Minerven, dándole hasta el 13 de febrero para que cese sus operaciones con oro venezolano. Sin embargo, Jorge Rodríguez, que este lunes jefe negociador de Nicolás Maduro, pues le dijo al gobierno de Estados Unidos que no se inmiscuya, que no se meta en los asuntos que solamente le competen a los venezolanos. A estas alturas ya deberían saber que no vamos a aceptar ningún tipo de presión, ningún tipo de injerencia. Por su parte, Nicolás Maduro, que estrenó un nuevo programa de televisión, ahora los lunes por la noche, insistía que es una decisión firme. Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado. Para María Corina Machado no puede haber este año una elección presidencial en Venezuela sin su participación. Han inventado documentos y emitieron una decisión, ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama delincuencia judicial. Un equipo de fuerzas especiales israelíes se infiltró disfrazado en el hospital de Ibn Sina de la ciudad de Jenin, esto en Cisjordania, y eliminó a 3 miembros de Hamas, incluido Mohamed Halmana, portavoz y comandante de ese grupo terrorista allá en esta zona, que estaba recibiendo atención médica. Mientras tanto, el líder de la milicia palestina Hamas, Ismail Haniyeh, comunicó que tiene previsto desplazarse hasta el Cairo, en Egipto, para debatir la propuesta de alto al fuego acordada en París por representantes de Israel, Estados Unidos y Qatar. Colombia perdió 1-0 frente a Venezuela y suma 3 derrotas en línea en el torneo proolímpico. La selección sigue sin anotar gol y es última del grupo A. Su próximo rival será Bolivia el próximo jueves, donde el equipo nacional buscará cerrar con una victoria su participación en el torneo. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juan Ay, la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficina sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Seis de la mañana, 17 minutos. La nueva crisis es por el tema de agua. Ya hay escasez y racionamiento de agua. Llovió esta mañana fuerte, afortunadamente, en Bucaramanga y Santander, que van a ser lluvias que se agradecen, como había llovido en lluvias aisladas también en el departamento de Antioquia. Ahora que comience el mes de febrero, deberían seguir algunas lluvias que de pronto nos evitan problemas mayores con el agua. De momento se están secando ríos como el Magdalena y el Cauca, que son los grandes abastecedores de los embalses. 11 embalses de Colombia se están secando y hay 11 departamentos de Colombia en cuyos municipios comienzan a llevar agua en carrotanques. Así que si usted tiene intenciones de ayudar, ahorre agua, no lave carros, son recomendaciones de las autoridades ambientales a partir de hoy. 6 de la mañana, 18 minutos, por un lado los incendios, por el otro lado la escasez de agua. Óscar Torres. Hola Néstor, buenos días. El fin de semana pasado el presidente Gustavo Petro firmó el decreto con el que se establece la situación de desastre en la que se encuentra el país por cuenta del severo impacto que ha tenido el fenómeno del Niño y las altas temperaturas que han terminado en la propagación de incendios forestales y varios departamentos con desabastecimiento de agua. Las facultades le permiten al gobierno, entre otras cosas, contar con medidas especiales de contratación, obtener préstamos de manera más rápida y efectiva, ocupar inmuebles mientras se atiende la situación de calamidad, adquirir predios y hasta expropiar por vía administrativa inmuebles que se requieran para atender las emergencias que puedan generar las altas temperaturas en esta sequía. Esta última y muy polémica facultad la defendió ayer el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asegurando que esta es una decisión que es extrema y que se espera no se tenga que llegar a aplicar.
hay gente que corre riesgo su vida por la inundación y solo hay un lugar en donde puede ubicarse incluso momentáneamente a la gente o permanentemente a la gente de la zona. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Va, busca una negociación directa. Tiene que pagar la indemnización y no una indemnización cualquiera, es la indemnización del precio comercial. Pero el dueño del lote, el dueño de la finca dice no, no la vendo, no importa que sea zona de desastre, que se haya declarado el desastre. Y entonces ahí tendría el Ejecutivo la posibilidad de entrar a expropiar vía administrativa, pagando de todas maneras el precio del bien. Y en el marco de este proceso hay procedimientos jurisdiccionales ante los tribunales para defender de esa decisión. Pero son casos extremos a los que muy seguramente no tendremos que llegar. Mientras tanto, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres aseguró que hay alerta en 11 departamentos del país por desabastecimiento de agua, 34 municipios en Boyacá, 16 en Santander, 18 en Bolívar, 18 en Córdoba, 8 en Antioquia, 16 en Cundinamarca, 6 en Casanare, 6 en Huila, 6 en Atlántico, 3 en El Cesar y 3 en La Guajira. Además, se han reportado también 476 incendios forestales, 6 situaciones de sequía, 5 heladas y más de 47.000 personas han visto afectadas. Sobre este panorama se refirió Olmedo López, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien volvió de la suspensión que le impuso la Contraloría y anoche presentó este informe en el Consejo de Ministros para una posible adición presupuestal para la atención del fenómeno del Niño. Desde el 3 de noviembre estamos intensamente atacando a los en Colombia todos los incendios forestales que se vienen presentando. Es un llamado a todo el país porque, como lo podemos ver a través de algunos medios de comunicación, al parecer de algunos incendios son provocados. Estamos articulados con los países vecinos. De Brasil, estamos prestos y prontos esta semana a recibir a través de la Fuerza Aeroespacial todo el equipo necesario para apoyar más intensamente, y va a estar aquí ese equipo acompañándonos en Colombia, manejado por la Fuerza Aeroespacial. Ante este difícil panorama, los ciudadanos, mientras viven las intensas jornadas de calor y muchos sufren por cuenta de los incendios, se les suma el posible aumento que pueda haber en los precios de los productos como la papa, la panela y algunas hortalizas. Sobre esto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya. Y en general, la preocupación que yo veo común a todos los sectores pues es lo que vaya a ocurrir con la disponibilidad del recurso hídrico, porque pues aquí se requiere el agua, como son seres vivos las plantas y los animales, y por eso es que el tema es cómo lo vamos midiendo hacia adelante. Las carnes no se salvan porque, según Fedegan, cada vez la situación es más crítica y se va a ver reflejado en lo que los colombianos paguen por un pedazo de carne. José Félix Laforí es presidente de Fedegan. Porque realmente las alarmas que dio el IDEAM simplemente sirvieron para titulares de prensa. Yo siento que en el caso ganadero, en 45 días las pérdidas son muy altas y lo que nos espera son meses aún más fuertes. Mientras los impactos del fenómeno del Niño ya se empiezan a sentir en carne propia o en el bolsillo de los colombianos, esta temporada seca y de mucho calor apenas comienza, porque según el IDEAM, el Niño podría intensificarse en febrero y quedarse en el país hasta marzo o abril. Óscar Torres, Blue Radio. Hasta marzo, gracias. Óscar, 6 de la mañana, 22 minutos. Y hablando de los incendios, el más grave se presenta esta mañana en Sopó, que es un pueblo que queda hacia el norte de Bogotá, en el valle del altiplano cundiboyacense. Allí en Sopó comenzaron a arder llamas hace menos de 24 horas. No han podido controlarlas. Hay bomberos de 6 municipios intentando solidariamente allí. Cortaron el agua para los habitantes de Chocó para destinar toda el agua posible a la atención de esta emergencia. Desde Sopó a esta hora, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, fueron dos incendios puntualmente los que iniciaron ayer por la tarde en este municipio de Cundinamarca, saliendo de Bogotá, recuerde usted, por el norte de la ciudad. El primero tuvo lugar en una vivienda que terminó totalmente quemada luego de que, según vecinos del sector, se generara un cortocircuito que a su vez sacó chispa y generó el incendio que terminó propagándose rápidamente y convirtiéndose en incendio forestal. El segundo incendio, Néstor, se generó ya más hacia la parte de la montaña, allí también en Sopó, y fue a partir del calentamiento de los cables de media tensión de la energía del municipio, que se cruzaron entre sí, se calentaron y también hubo un chispazo. Esto fue lo que terminó desatando el incendio forestal, cuyas llamas, hay que decir, alcanzaron varios metros de altura. Los habitantes del municipio decían que se veía esta columna de humo desde prácticamente todo el municipio, incluso desde parte del norte de Bogotá. Según la alcaldesa del municipio, Fabiola Muñoz, ya este incendio, el más grande, está controlado en un 80% gracias a todos los organismos de emergencia que llegaron justamente a atender el incendio. Escuchemos. Es que sucedieron dos incendios. Uno
que no tiene nada que ver con este, que fue un cortocircuito en unos cables de media tensión, y ahí fue donde se incendió una vivienda. Este es justamente, Néstor, como usted mencionaba, quitaron toda el agua del municipio para destinar todo este recurso a apagar justamente todo este incendio. Sobre la situación, los incendios en Cundinamarca, también habló el general retirado Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno de Cundinamarca. Ya en este momento podemos decir que ya está controlado en un 80%, queda un 20% más de rezagos, pero que están todas las capacidades. Tecnología que va a estar esta noche operando, drones, haciendo un seguimiento. Y mañana, otro incendio, Néstor, tiene lugar ya en Bogotá, en el Parque Entre Nubes, en límites de la localidad de Usme con la localidad de Rafael Uribe Uribe. A las 11 de la mañana de ayer arrancó este incendio en la parte alta de este parque ecológico. Este último incendio, según las autoridades, ya está controlado en un 60%. Sobre esto habló el alcalde Carlos Fernando Galán. Ya tenemos agua en el cerro, digamos, ahí se identificó un punto para tener un contenedor de agua y se está atacando obviamente en las diferentes ramificaciones que tiene este incendio. Hubo vientos fuertes durante el día que afectaron, hicieron crecer el incendio. No tenemos todavía un estimado del área afectada, esperamos tenerlo mañana, pero se va a trabajar durante toda la noche para poder controlar. A esta hora, Néstor, continúan los trabajos para apagar este incendio de un grupo de más de 50 personas entre bomberos, policías, miembros de la Cruz Roja y de la Defensa Civil. Felipe, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. Y todos estos incendios, Felipe, o en buena medida, este de Sopó es por el cortocircuito, porque se desgastan los cables, pero están cogiendo a los pirómanos e increíblemente los están soltando. Porque, Felipe, porque encuentran que no es delito. Los cogen, los llevan a los jueces, o ni siquiera los llevan a los jueces, Ricardo, ¿verdad? La policía los suelta, sí. porque les dicen no vuelvan a hacerlo. Y váyanse para sí, su casa. En el caso del ciudadano venezolano detenido en las últimas horas en los cerros orientales de Bogotá, lo que supimos después es que quedó en libertad luego de una amonestación, seguramente de una anotación, pero no fue llevado ante jueces. La verdad es que no tenemos mucha experiencia en la judicialización de pirómanos. Veremos qué dice el Código Penal y si hay una estrategia mucho más consolidada para que tanto policía como fiscales y jueces tengan esto como prioridad y efectivamente envíen a estas personas a la cárcel. Bueno, y es muy probable que no sean pirómanos en el sentido psicológico, es decir, que no estén enfermos de eso. Es muy probable que lo que sean son unos descuidados. O delincuentes. O delincuentes, porque sí. Es que un pirómano es ese que de alguna manera tiene placer en ver arder algo. Es decir, es todo un síndrome, ¿no? Sí, Felipe, yo creo que aquí hay que tomar nota en el asunto y pedirle a los jueces que sean creativos, porque hay delitos, el ecocidio, por ejemplo, que pueden ser castigados los daños en los recursos naturales. Así que toca echar mano del Código Penal, ser creativos y no soltarlos tan fácilmente, porque esto es un poquito vergonzoso. El desgaste, la millonada que nos hemos gastado, el daño que han causado, y a los señores les decimos una palmadita en la mano y les decimos no lo vuelvas a hacer, nené, que eso está mal hecho. Tengo entendido, Néstor, de los 27 que han cogido a lo largo y ancho del país, solo dos fueron mandados a detención domiciliaria. Sí. O sea, nada. Felipe, nada. O sea, él me parece que es el oso. Colombia literalmente en llamas y los responsables o algunos de los responsables en la casa en este momento muertos de la risa. El incendio en Bogotá. El grave está esta mañana efectivamente en el límite entre Usme, la salida por el sur de Bogotá, hacia Villavicencio, en el parque de Entre Nubes se llama, allí al sur de Bogotá. Allí se encuentra a esta hora el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la noticia más importante en la capital del país y tiene que ver con el incendio forestal que ocurrió anoche a las 6 de la tarde, donde un nuevo foco prendió las alarmas de los habitantes del sector de Chapinero, que de inmediato lo grabaron, llamaron al 123 y de allí se activaron 15 hombres que estaban en el PMU del barrio El Paraíso en el sector de Chapinero. Llegaron a la parte alta y gracias a esa información oportuna, dicen los mismos socorristas, lograron contener esas llamas, pero al igual que lo han hecho en los últimos días, permanecieron toda la noche y toda la madrugada, no solo controlando esos puntos calientes, sino evitando que el incendio se vuelva subterráneo y llegue a otras zonas de los cerros orientales en Bogotá.
Mientras tanto, en el sur, en el sector de Usme, los bomberos también trabajaron durante todo su turno nocturno conteniendo las llamas y dicen que hasta este momento ya va el 95% de ese incendio forestal controlado. Ahora viene la investigación para ver qué fue lo que ocurrió, si nuevamente fueron residuos que dejaron en las montañas o las causas exactas de lo que se viene presentando con estas nuevas emergencias en la capital del país. Mientras tanto, nuevamente olió a humo en el norte de la ciudad. La recomendación de las autoridades, el uso obligatorio de tapabocas para así evitar esas enfermedades respiratorias. Edward Porras, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista, está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 29 minutos, incendios, fuegos, sequías, heladas y ahora también entonces riesgo de crisis de agua. Alerta que lanzó en las últimas horas un reporte de la Unidad de Gestión de Riesgo donde se establece que efectivamente 11 departamentos del país están en riesgo por desabastecimiento de agua, entre ellos Boyacá, Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Casanare, Huila, Atlántico, Cesar y La Guajira, este último con 15 municipios en alerta roja por falta de lluvia, en tanto que en Antioquia medio millón de personas están asustadas por el riesgo de escasez de agua, principalmente una decena de municipios del suroeste, del oriente y del Urabá, y en zonas tan turísticas como Guatapé, que a pesar de estar llena de lanchas de lujo, hoy tiene a sus habitantes midiendo el agua con gotero, con un racionamiento de 5 horas diarias y con tanques de suministros que solo cuentan con 15 centímetros de agua. Estragos de la falta de agua que también se sienten en Arboletes, Carepa, Concepción, Concordia, Necoclí, Turbo, Chicorodó, San Pedro de Urabá, Zaragoza y el Carmen de Viboral, donde las autoridades locales ya anunciaron multas para todo aquel que derroche agua. Mientras que en el Atlántico, 52 poblaciones están teniendo que ser atendidas a punta de carrotanques y por ello la gobernación de Eduardo Verano declaró en las últimas horas la calamidad pública a fin de implementar medidas de mitigación para captar agua en el acueducto de Campo de la Cruz y Borques con el dragado de 2 canales que conectan el brazo del río Magdalena con la dársena de la Bocatoma. Río Magdalena, cuyo nivel ha caído 4 metros, en tanto que el Cauca ha disminuido 6 metros y el río Nechí está en el nivel más bajo de toda su historia, por no mencionar los 11 embalses que están en niveles bajos y que han disminuido en un 17% desde diciembre por cuenta de este fenómeno del Niño, con un nivel promedio de los embalses agregados que se ubicaba a finales del año pasado en el 74%, pero que ahora está en un 57.8% y con el riesgo de disminuir hasta un 40% según expertos y analistas en este tema, como el exministro de Minas Amílcar Acosta. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:31 minutos de la mañana. La discusión por los recurrentes y costosos viajes de la señora Verónica Alcocer llegó a los estrados judiciales. La batalla se está dando en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, producto de una demanda que tiene que ver puntualmente con las comisiones y los viáticos cercanos a los 60 millones de pesos que el gobierno Petro le dio por 3 viajes que Alcocer hizo el 19 de septiembre del 2022, el 14 de enero del 2023 y el 21 de septiembre de 2023. Los viajes los hizo bajo la sombrilla de un decreto, el 035 del 12 de enero del 2023, que expidió la Cancillería única y exclusivamente para designarle embajador en misión especial para atender asuntos protocolarios. Uno de los asuntos protocolarios que atendió la primera dama y que nada tienen que ver con la famosa labor social que según la presidencia ella desempeña fue visitar 2 días Roma en Italia, uno de esos días para reunirse en audiencia privada con el Papa Francisco, por el que le dieron viáticos de $640 por día. Como fueron 2 días, hay que hacer la suma, fueron al cambio 4.789.000 pesos. La pregunta que debe resolver ahora el tribunal próximamente es si la presidencia se extralimitó dándole los recursos al COSER pese al hecho de que no es funcionaria pública. Ese es el punto que tiene enfrentada la presidencia y a la Procuraduría, porque mientras el Ejecutivo está recurriendo al hecho de que no es una figura nueva, que ya se había usado y que no hay desviación de poder, el ente disciplinario cree que el rol de primera dama
dama no es equiparable al de un funcionario público y que en cualquier caso, si la figura de embajador delegatario se ha usado en el pasado, no ha sido para la esposa del jefe de Estado u otro miembro de su familia. El argumento de la Procuraduría no es descabellado para el tribunal, que podría frenar el despilfarro de la señora Alcocer, que en solo un año y siete meses le ha cargado al Estado el costo de una amplia corte por un valor superior a los 1,000 millones de pesos. Un séquito que, aunque hicieron campaña hablando de austeridad y en el poder pidieron ajustarnos el pantalón, hoy justifican bajo el rol y bajo el papel de trabajo social. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:34. El difícil panorama en materia de orden público que ocurrió en las últimas 24 horas representa una certera radiografía de las profundas dificultades que afronta la paz total, una de las principales políticas del presidente Gustavo Petro, cuyo gobierno está a punto de cumplir, escuche usted, 18 meses. El ELN mantiene su posición inmodificable de no querer entregar las armas al final del proceso de paz, en medio de las dudas sobre si continúa o no en un cese del fuego bilateral y con una creciente presión de la comunidad internacional y también de todo el país para que cese la abominable práctica del secuestro, que de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa habría cometido en 44 oportunidades en el año 2023. A propósito, mientras en la mesa de negociaciones en Cuba, el gobierno y el ELN intentan llegar a un acuerdo para prorrogar por 6 meses el cese del fuego bilateral, crecen las dudas sobre si ese grupo guerrillero, el ELN, fue el responsable del secuestro de Sócrates Curí, tío de la gobernadora del departamento de Chocó. Con las disidencias de Iván Mordisco, las cosas parecían marchar en una bicicleta estática, sobre todo frente al desescalamiento del conflicto, porque, aunque en teoría también hay un cese del fuego bilateral con las Fuerzas Armadas, se siguen burlando de todos los colombianos. En las últimas horas fueron asesinados 2 soldados e hirieron a otros 7 en Maguipayán, costa pacífica nariñense, y han intentado intensificar la extorsión a miles de personas, sobre todo campesinos en Huila y Caquetá, ante la mirada inerme de las autoridades frente a las citaciones públicas que hacen estos delincuentes en coliseos y en canchas, y nadie hace nada. A eso se suma el episodio de la semana pasada en Cumbitar, a Nariño, en donde un grupo de disidentes de Iván Mordisco llegaron al casco urbano del municipio con tal nivel de cinismo que le avisaron a la policía que ellos iban a asumir el control del pueblo, algo que pasó durante varios minutos sin que nadie hiciera absolutamente nada. En la paz total, para concluir, hoy no están incluidas ni la segunda Marquetalia de Iván Márquez, ni el Clan del Golfo, lo que evidentemente hace que la estrategia planteada inicialmente por el presidente Gustavo Petro no se pueda llevar a cabo. Hoy, la paz total hace agua. Urge claridad sobre el estado de cosas por parte del gobierno nacional para saber a qué atenernos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:36. En febrero del año pasado había sido Sura y a punto de empezar febrero de 2024 es la EPS Salud Total la que está siendo víctima de un ataque cibernético. Salud Total tiene 4.6 millones de afiliados, es decir, son casi 5 millones de pacientes en todo el país, y el ataque cibernético ocurrió desde el 27 de enero cuando empezaron a fallar bases de datos en los servidores, lo que explica por qué muchos pacientes se han encontrado en las últimas horas con problemas para las autorizaciones médicas, retrasos en la entrega de medicamentos y hasta problemas para radicar un examen ordenado por su doctor o para pedir la historia clínica. El ataque todavía no se le atribuye a ningún grupo, no sabemos quién lo hizo, aunque la EPS Salud Total repite una y otra vez que la información de los pacientes, que hay que recordar, es confidencial y de máxima reserva por tratarse de historias clínicas, está asegurada. Por ahora, si usted es paciente de Salud Total, como todavía no sabemos cuánto durará este ataque cibernético, la EPS ha creado un plan de contingencia con una línea telefónica de atención de 24 horas para que a través de ella se hagan, eso sí, los trámites más urgentes, 018-114-524, y también en los centros de salud donde estarán trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde, incluso resolviendo esos trámites que muchos pacientes están acostumbrados
acostumbrados a realizar a través de internet o de las líneas habilitadas por la EPS que hoy son víctimas de este ataque. Mientras tanto, mientras Salud Total intenta resolver el problema, es la Superintendencia de Salud la que ha empezado a verificar el plan de contingencia, porque asegura que así haya un factor externo, como es un ataque cibernético, no se pueden detener o negársele servicios a esos 4.6 millones de colombianos. Finalmente, la EPS ya puso el caso en manos de la Fiscalía y de la Unidad de Delitos Informáticos. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Hola, soy Juan ahí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Amazon renovó sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial. La alternativa. 6:39 minutos y también las malas noticias deportivas esta mañana. Don Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para usted. La vergonzosa selección Colombia, ¿no? Sí, hombre, la verdad es decepcionante lo que ha acontecido con esta selección Colombia sub-23. Había expectativas muy distintas frente a lo que podía significar la participación en este preolímpico. Tercer partido, tercera derrota. Perdimos anoche con Venezuela. Uh-huh. Habíamos perdido con Brasil. Y antes con Ecuador. Y nos goleó Ecuador en la primera fecha. Exactamente. No hay ningún atenuante frente a la realidad de los resultados, de los pobrísimos resultados de esta selección, que, insisto, creo tiene material humano. Hay jugadores que en un momento determinado no estuvieron al nivel, pero también la estructura del equipo. Es un equipo defensivamente... No, es un desastre, perdónenme la expresión, la verdad es esa. Sí. La cosa no salió como se pensaba. Siguiente, es que fuimos eliminados prematuramente. Apenas en la segunda salida. De la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Último partido será contra... Contra Bolivia. Que ya no tiene ninguna importancia. Y cuidado, salvo el honor, también pues. Es un equipo complicado. El equipo boliviano, o sea, que le dio pelea a todos, incluso a Brasil, con el que solo perdió por la mínima diferencia. Ganar, eso sí... Apague y vámonos. Ya sería la vergüenza total, ¿no? Y el problema es el futuro. O sea, es que esta es... como se diría, la cena, el espacio donde se abastece la selección absoluta, y hay un gigante interrogante frente al nivel de los llamados, del rendimiento del equipo y lamentablemente de los resultados, que hace rato sí nos dejaron lejos de la posibilidad de ir a París. Bueno, ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Ricardo, buenos días. Buenos días a usted y buenos días a todos los oyentes en Mañanas Blue. Sale el sol en Bogotá después de una mañana muy, muy gris. Se asoma el sol. Pero está radiante el sol. ¿Sabe que estoy preocupado? Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos nosotros esta jornada. Un pensamiento positivo, una emoción de bienestar, una palabra de esas que te llena de fuerza y haz de este día el mejor. ¿Sabes que creo que ya Bogotá es de la ciudad calentanas? Felipe, ayer estuvimos en Bogotá, pasado el mediodía. ¿En cuánto? 25 grados. Eso era Santa Marta, Felipe. Qué locura. No, pues sí, ya toca institucionalizar la siesta. No, Felipe, no la siesta. Como en la Costa Caribe. Tal cual, alguna hamaca. Fui al banco, le voy a hacer una confesión. Uh-huh. Fui al banco, tenía que hacer unas vueltas. Uh-huh. Camino al banco, veo a un muchacho trotando en Bogotá sin camisa. Uh-huh. En verano. No. Digo, decenas, Felipe, que no se veía. En el banco, tres personas en chancletas. ¿Verano? ¿Usted no me cree? ¿Estamos en verano? Yo no sé si sea, Felipe, verano, pero esta ya no es la Bogotá en la que usted creció, ¿no? No, Néstor, es que son unos calores insoportables. Sí. Son muy, muy fuertes. ¿Será que el clima nos va a llevar a normalizar prendas que están... prohibidas en Bogotá, las chanclas? No sé, pero Felipe, lo que quiero decirles es el cambio en forma de vestir en Bogotá es realmente notable. Bogotá tenía fama de ser la ciudad esta bucólica, melancólica, gris. Ya de eso no queda nada. Bogotá se parece más el clima hoy a Medellín,
¿no? A la Medellín de la eterna primavera. Sí, es verdad. Inclusive un poquito por encima de primavera, ¿no? Tiene el problema del frío en la noche, ¿no, Néstor? Porque los calores en el día son enormes, pues muy fuertes, pero en la noche los fríos también están tremendos. Y eso es lo que me preocupa, Felipe, porque eso es típico de desiertos. Ustedes, si algún día han tenido una experiencia en un desierto, ustedes saben que en el día es caluroso al máximo y en la noche bajan las temperaturas a unos niveles. Eso es lo que me da miedo. Nosotros en Bogotá hemos tenido siempre en la noche, en la madrugada, temperaturas bajas. Así que no es inusual, padre, para un bogotano que tenemos las cuatro temperaturas. Las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones en un solo día. A las 11 de la mañana puede pedir el jugo de corozo, padre. ¿Tú te imaginas? No se preocupe. Y Davi Bamba. Sí. Bueno, calmado. Si la Bogotá de hoy se parece a la Medellín de ayer, la Medellín de hoy se parece a la Barranquilla de ayer. También es cierto. Calor. Bueno, sí. Y eso que también ha llovido extraordinariamente como en las últimas horas, en la noche. Pero le quiero decir una cosa. Todo el clima del país está completamente loco y un grado o dos grados por encima, padre, de verdad, qué barbaridad. Acá ya también usted puede empezar a salir perfectamente en pareo y vestido de baño. En chor. Sí. Claro, es bueno, que, y dice, voy para la playa, que es la avenida aquella. Sí, pero, exactamente. Pero es en serio, no es que el clima nos hace cambiar la ropa. Es que cambia la cultura de una ciudad dependiendo del clima. Es decir, ustedes ahora se van a parecer a nosotros. Sí. Bienvenidos, los queremos. Van a dejar de ser andinos. ¿Tú te imaginas a Ospina de chancletas? Saludando. Hola, Albert. ¿Qué tal? Ajá. No es que vamos a dejar de ser andinos. Es que los Andes ya no va a ser la zona fría gris de Colombia. 6:44. Bueno, pero ese era un paréntesis. Tema de hoy, padre. Oigan, ¿usted escribe a mano todavía? Yo escribo a mano, sí. ¿Sí? Sí, tengo un problema. Es que no me entiendo mi letra. Eso es grave. ¿De aquí de la mesa quieren escribir a mano todavía? ¿Por qué? Yo escribo a mano permanentemente. Porque es que ya hoy, ahí en estos días estaba leyendo en California, es obligatorio enseñar a los niños a escribir a mano, como una tarea. ¿Se acuerda de aquella clase que llamaban caligrafía? Sí, claro. Que le enseñaban a uno a escribir. Bueno, se volvió, porque han perdido la posibilidad de escribir y se han comenzado a descubrir que eso genera unas nuevas formas de funcionamiento del cerebro. Sí. ¿Usted me permite un aporte a esto? El fin de semana me senté a hacer una tarea con los mellizos, con mis hijos. Y los dos con el iPad haciendo su trabajo. Esa es cantaleta de todos los papás para su información. No, Néstor, pero mire, era un diálogo entre dos niños de 9 años y haciendo un análisis matemático, en palabra. Yo les dije, no, un momento. Fui, saqué hojas, les entregué dos lápices y les dije, y le dijeron, a rayar. El dinosaurio. Y le dijeron, ¿qué es papel? Sí, pero a ver, le dije, no, a rayar, hay que hacer el ejercicio, eso. Esa es creo que la pelea de todos los papás con los niños. Los niños ya no escriben. Pero lo que se está descubriendo es que es una pérdida. Es decir, que ese hecho no solo es una transformación, sino que también es una pérdida porque está haciendo que cambien algunas dinámicas cerebrales. Sí, yo le digo a Emilio que escriba. Ajá. ¿Y qué dice? Me mira rayado y me dice, ¿y para qué? Claro. Y porque yo estoy de acuerdo en que escribir crea unas memorias. Eso es, sobre todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces escribiendo, y no lee en papel tampoco. Y yo creo todavía que leer en papel, permitir subrayar, acordarse en qué esquina está la frase que uno leyó. Eso es fundamental. Me parece, pero esto parece un cuento de viejo. He aquí los dinosaurios. Yo todavía no me siento tan dinosaurio. Ah, bueno. Me siento millennial, ¿qué hago? 6:46. Atención, hay una noticia urgente. Esta mañana está circulando un video pavoroso. Ustedes lo pueden ver a partir de este momento en la página en Blue Radio. Se ve a un comando israelí entrando a un hospital en la Cisjordania ocupada y matan a 3 palestinos. La historia tiene que ver con la guerra en Gaza, con los horrores y con los desbordamientos, con los excesos de este gobierno y de este ejército que comanda el señor Netanyahu. 6:47, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que pasó en este hospital, buenos días, en el hospital de Jenin, la verdad es que es impresionante. Las imágenes están ya circulando en las redes sociales, aunque las agencias de noticias no han podido confirmar si corresponde exactamente a esa operación, pero es así como se escucha.
Lo que hay es un comando de una operación que duró apenas 10 minutos. Era un comando secreto. Se ve mujeres vestidas con velos como si fueran musulmanas, pero en realidad llevan armas pesadas, llevan metralletas en sus manos. También hay hombres que parecen musulmanes, pero que también van en esta condición, y también disfrazados de servicios médicos, de sanitarios, de médicos, que van avanzando por los pasillos. Detienen a un hombre, lo tienen arrodillado con las manos detrás de la cabeza, y bueno, lo que se sabe es que esto ocurrió en el hospital Ibn Sina de Jenin. Ese es un campamento de refugiados que hay en la Cisjordania, que ha estado bajo intenso acoso por parte del ejército israelí. Y lo que sabemos es que, por lo menos una agencia noticiosa palestina lo que está diciendo es que se identificó a los tres hombres muertos como Muhammad Yalama, como Muhammad Ayman Gazawi y Basel Ayman Gazawi, que serían personas que se consideran parte de Hamas y que estarían siendo tratados dentro de este hospital. Claramente lo que está diciendo el hospital es que esta es una entrada no aceptable dentro de un hospital donde se está tratando a gente. Dice que las fuerzas de ocupación ingresaron al hospital y les dispararon a gente dentro del hospital, que hubo tres jóvenes martirizados, es lo que dice Hamas. Pero también el director del hospital dice que estos soldados israelíes vestidos de civiles y de médicos entraron a asesinar a tres pacientes que estaban siendo atendidos en el hospital. Esa es una de las noticias que está dando la vuelta al mundo en este minuto, Néstor, por esa actividad del ejército israelí allí en el hospital de Jenin en Gaza. La otra noticia es que continúan los tiroteos en medio no solamente de Khan Yunis, sino que también en Gaza Norte, porque lo que está diciendo el ejército israelí es que los combatientes de Hamas han vuelto al norte de Gaza. Esto es una de las imágenes que compartió el propio ejército israelí, cómo intentaban rescatar a uno de sus soldados heridos. Así sonaba. Y esto es para contar, Néstor, que cómo continúan los combates en el campo de batalla, cómo continúa el sufrimiento también de la gente, de los civiles en Palestina, que en este minuto cada vez reciben menos ayuda, porque decíamos ayer que eran 10 países los que habían retirado todo lo que era el financiamiento de la UNRWA, de esta Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Ahora se sumaron dos países más, Austria y Rumanía, que también retiraron sus fondos. Mientras tanto, alguna esperanza surge de lo que está ocurriendo con el acuerdo, ese marco acuerdo que le propusieron cuatro países a Hamas. Ahí está Estados Unidos, está Israel, está Egipto y Qatar en esa negociación que se llevó a cabo en París, y en la cual se dice que se están ofreciendo 6 semanas de alto el fuego a Hamas a cambio del nuevamente intercambio de rehenes por presos palestinos en cárceles de Israel. Pero este acuerdo todavía no lo conoce Hamas. Ismael Jamilla, que vive en Qatar, se está trasladando al Cairo para conocer cuál es la propuesta que se está haciendo, pero hay dos propuestas anteriores que ha hecho Israel a Hamas y Hamas las ha rechazado. Ha sido Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que estaba en París, quien ha dado a conocer algunos detalles de lo que es este acuerdo que se está proponiendo Hamas. The proposal is a strong one and a compelling one that... Lo que dice es que es una propuesta sólida y convincente que ofrece las esperanzas de que podamos retomar este proceso, pero Hamas tendrá que tomar sus propias decisiones. O sea, de nuevo, este es un acuerdo entre cuatro países, incluido Israel y Estados Unidos, pero no está Hamas todavía, no hay la respuesta de Hamas. Un detalle importante de este acuerdo es que uno de los negociadores es William Burns, que es el director de la CIA. ¿Por qué es importante él? Es por su amplia experiencia diplomática. Él fue uno de los que en el gobierno de Obama negoció el acuerdo nuclear con Irán, por lo tanto se presume que él tiene altos contactos con Irán, gobierno que respalda a Hamas. Y por último, Néstor, una noticia de Londres, porque para que veamos las ramificaciones que tiene esta guerra, en un barrio de Londres de alta presencia de habitantes judíos ortodoxos, llegó una persona a un local y comenzó a amenazarlos con un cuchillo. Así grababan un par de vecinos lo que estaba ocurriendo mientras llamaban simultáneamente a la policía. He's got a knife. Call police as well. She says they should come. I told Solomon, but I didn't realize he's got a knife.
Tiene un cuchillo, tiene un cuchillo. Dice, por favor, vengan de inmediato, que tiene un cuchillo. Y lo que se ve en las imágenes es este hombre con un cuchillo amenazando a los dueños de este local kosher, al cual le exigían que decidieran si estaban eran partidarios de Palestina o de Israel. Una de las ramificaciones de este conflicto, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez, que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Mujeres activas, participativas y líderes. Todos los videopodcasts ahora disponibles en www.boombox.com y todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6:53 Cada vez más experimentamos cambios fundamentales en nuestra manera de pensar, sentir y juzgar a causa de la tecnología. No creo que sea una pérdida, pero tampoco considero que deban pasar sin que seamos conscientes de ellos, sin entender realmente hacia dónde se dirigen todas esas variaciones. Por ejemplo, hoy casi ninguno de los jóvenes escribe a mano. Hay preguntas que hacerse. ¿Esto ocasiona algún cambio en la manera de funcionar de su cerebro frente al nuestro? ¿Es necesario la escritura manuscrita o simplemente es una de las tantas situaciones que cambia y ya? Particularmente los apuntes importantes de cualquier conferencia, yo los trabajo a mano. Siempre escribo a mano, lo cual a veces me hace sentir dinosaurio, pero me permite tener mayor retentiva por el proceso que significa la escritura manual. En estos días encontré una nota de prensa que contaba cómo el estado de California volvió a establecer este año el requisito de que los estudiantes de primero a sexto grado de sus escuelas públicas aprendan a escribir en letra cursiva. La razón, según la neurocientífica Claudia Aguirre, es que cada vez más investigaciones en neurociencia respaldan la idea de que especialmente en comparación con la escritura a máquina, escribir en cursiva puede activar vías neuronales específicas que facilitan y optimizan el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en general. Creo que es una lección fundamental para la vida. No podemos despreciar lo que se hacía antes solo por viejo, sino que es necesario tratar de encontrar las razones que lo validan. Así como se requiere abrirse a las novedades que trae la tecnología, también debemos ser críticos y conscientes de lo que ocasionan en nosotros. Ahí, en esa tensión existencial, se construye el sentido en estos días. Debemos valorar lo antiguo, pero sin cerrarnos a lo nuevo. Los seres humanos somos evolutivos, siempre estamos aprendiendo, pero ese aprendizaje supone el contexto anterior. Me sentí feliz de seguir tomando apuntes en mi cuaderno con mi bolígrafo, como lo hacía siempre antes. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. La mañana, 56 minutos. Hablamos de deportes y hay noticias en torno a jugadores colombianos y la Liga Premier inglesa. Hace minutos, el Crystal Palace, equipo de la primera división de la Liga Premier en territorio inglés, ha confirmado al lateral de selección Colombia, a Daniel Muñoz, hasta hace solo horas jugador del Genk en Bélgica, que inició su camino en Río Negro Águilas y pasó por Atlético Nacional. Pues bien, Muñoz, habitual lateral hoy en el equipo de Néstor Lorenzo en la selección nacional, es nueva cara del Crystal Palace, uno más que se suma a la Liga Premier inglesa. Le dan la bienvenida al colombiano.
Y claro que lo debe estar, tiene contrato ya anunciado hasta el año 2027 con el club de la primera división inglesa. Será compañero de Jefferson Lerma. Lerma, que estuvo antes en el Bournemouth, ahora se ha consolidado como uno de los volantes de recuperación titulares. Así que dos hombres de Selección Colombia se unen en este conjunto. Y a ellos, o mejor, ellos, especialmente Daniel, se suma a Luis Díaz en el Liverpool, a John Hader Durán en el Aston Villa, a Yasser Asprilla, que está en el Watford, también a Luis Sinisterra, que está hoy en el Bournemouth, a la estructura de colombianos, la armada de colombianos en el fútbol inglés. Y seguimos en esa onda, pero en el fútbol femenino. Hoy tendremos Champions, la femenina. El Chelsea de Inglaterra va a París, jugará básicamente para asegurar ya lo que tiene en su bolsillo, la clasificación a la próxima ronda. La noticia tiene que ver con que Mayra Ramírez, la delantera colombiana, está entre las convocadas. Sí, así que hoy puede ser el debut en Europa de Mayra, la de Sibaté en Cundinamarca, que ya estuvo algunos minutos frente al Brighton en la victoria 3-0 del Chelsea en la primera presentación de la jugadora de nuestro país. Recordemos que Mayra fue vendida por el Levante por 450.000 euros y por bonos de cumplimiento y objetivos podría ganar 50.000 euros más. Es decir, es la mejor jugadora o el fichaje más grande en la historia del fútbol femenino en el mundo. En ese escenario, en el radar de la Champions femenina, Real Madrid cerrará su participación. Está eliminado el club español de la próxima instancia, pero hoy Linda Caicedo es también la otra cara, la otra colombiana, enfrentando al Häcken de Suecia. Y miren cómo es la vida, ¿eh? En el fútbol femenino también, como la pisada de Colombia es fundamental. Hoy actúa el Bayern Múnich frente al PSG, el equipo alemán, donde está la colombiana Ana María, la Mona Guzmán. Hoy no activa, producto de una operación, está en su proceso final de recuperación, pero habla del crecimiento y la marca del fútbol femenino a nivel internacional. A propósito de fútbol, la noticia amarga tiene que ver con la Selección Colombia, la sub-23, la del preolímpico. Les decíamos, tercera salida, tercera derrota. Cayó 1-0 frente a Venezuela. ¿Esto qué representa? Que Colombia es última de su grupo A, 0 puntos, 6 goles en contra, 0 goles a favor. Es una verdadera decepción lo que ha hecho el equipo dirigido por Héctor Cárdenas en este torneo que se juega en Venezuela y que da 2 cupos directos a los Juegos Olímpicos de París 2024. Por el grupo de Colombia, Brasil ya se instaló en la próxima ronda, será un cuadrangular final. 9 puntos, 3 salidas, 3 victorias para Brasil, derrotó 2-1 a Ecuador y Ecuador con 7 puntos de momento tiene esa segunda plaza. ¿Qué pasará en la última fecha? Venezuela se enfrentará a Brasil, es el único equipo que acecha ese segundo lugar de clasificación. Los venezolanos tendrán que ganarle a los brasileños para llegar a 8 puntos y superar a Ecuador, que descansa en la última jornada. Será el próximo jueves. Ese día Colombia enfrentará a Bolivia, simplemente ya por la dignidad. A ver si Colombia logra ganar tan solo un compromiso en este torneo. Hoy Uruguay, que es dirigida por Marcelo Bielsa, a la que le caen también duras críticas. Es última en su otro grupo, 0 puntos, se enfrenta a Perú y Chile se medirá a Argentina. En esa zona Paraguay con 7 puntos y Argentina con 4 están al comando. Y noticias del ciclismo: en acción en la Lula Tour en Arabia Saudita, carta colombiana, Sebastián Molano, el embalador, el del UAE. Estamos atentos al radar internacional de los nuestros, sumado al Tour Colombia, que ha confirmado ya en las últimas horas el Movistar Team, a Nairo Quintana, a Iván Ramiro Sosa y a Fernando Gaviria como las cartas colombianas en esta competencia que comenzará el próximo 6 de febrero en Paipa, en territorio boyacense. 7-1, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita.